lights. Ba-ba-boop, ba-ba-boop. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been feeling it. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Qué placer encontrarnos todos los sábados, ahora un poco más temprano, a partir de las 20. Acá los voy a estar acompañando. Está piola en algún sentido porque ya estamos prácticamente entrando en el otoño y uno tiene ganas de estar en casa e incluso mucho más temprano. Así que nos va a venir también bien este encuentro que hacemos todos los sábados. Un tema ineludible de la semana ha sido justamente la media sanción que ya tiene el proyecto de convenio con el Fondo Monetario Internacional, ha sido incluso girado al Senado. Bueno, habrá que ver qué pasa la semana próxima. Javier García es periodista, nos ha acompañado en varias oportunidades y con él vamos a comentar lo que ha sucedido y lo que se espera, los entretelones también. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Nuevamente, encantado de estar en tu programa. Bueno, gracias de verdad. Bueno, finalmente ya tiene media sanción después de dimes y diretes y te pregunto, ¿quiénes han sido los ganadores y quiénes los perdedores, si es que los ha habido en esta discusión que se ha dado en diputados? Bueno, esta semana que fue muy alborotada políticamente hablando. Claro. Y no sé si todavía podemos hablar de ganadores y perder. Me parece que hay un trecho por recorrer porque así ocurrió es. Un hecho político de trascendencia que es la oposición y el oficialismo votaron mayoritariamente un mismo proyecto, que es una novedad en la Argentina en algún sentido. Con lo cual podríamos decir es una victoria del gobierno o podemos leerlo como una victoria del gobierno, pero también se fracturó la coalición gobernante. Con lo cual, en eso de ganadores y perdedores me parece que hay nombres propios, pero hay que ver qué pasa con las fuerzas políticas y cómo sigue esta historia, ¿no? Bueno, recién hablabas de una fractura, evidentemente hace referencia a la decisión de Máximo Kirchner y de la Cámpora de votar en contra justamente de este proyecto, aunque de alguna manera se especulaba con que eso podía suceder. ¿No es sano en algún sentido que dentro de un mismo partido se pueda estar discutiendo o se puedan tener posiciones enfrentadas? Vos, en este caso particular, ¿cómo lo ves? Mira, creo que en algún sentido lo que planteas es razonable, es sano y tiene que ver con la convivencia democrática, pero pareciera ser que cuando una coalición de gobierno tiene posiciones tan antagónicas sobre un programa de gobierno como es el que planteaba el gobierno de Alberto Fernández y en el cual se han agredido de alguna forma, hemos escuchado las declaraciones de Aníbal Fernández diciendo que operaban contra el presidente los propios compañeros, o de Mario Ischi, el intendente de José Cepaz, que dijo que los que votaban en contra iban a ser traidores. Bueno, pareciera que eso, no sé si es una convivencia democrática o diferentes pensamientos en un mismo espacio político, sino que pareciera que estamos hablando de otro tipo de cosas dentro del Frente de Todos, esas famosas internas peronistas tan históricas en la Argentina. Ha habido un silencio por parte de Cristina Fernández hasta ahora en relación justamente a qué piensa sobre el acuerdo. Bueno, evidentemente no está conforme con lo cual se ha planteado y se está debatiendo en este momento, pero la reacción y el voto contrario de Máximo Kirchner puede ser una extensión de una decisión propia. Y yo creo que sin lugar a dudas, porque uno no puede entender. No le puede otorgar autonomía a Máximo Kirchner, una autonomía de la madre. No están escindidos uno del otro. Y volviendo a Máximo Kirchner, que fue quizás el gran derrotado de toda esta situación, porque quedó algo aislado, quedó marginado, quedó como una posición radicalizada en la que incluso los propios compañeros lo juzgan como desleal, ¿no? ¿Qué puede pasar con Martín Guzmán, ¿no? a futuro y una vez que este acuerdo bueno, se termine aprobando? Porque bueno, medianamente se cree que eso puede pasar, es factible. ¿Qué va a ser de la vida de Martín Guzmán? ¿Hasta acá llegó con este acuerdo o hay hilo para rato? Bueno, eso es uno de los grandes interrogantes que quedan por delante porque se sabe que es otro de los derrotados. Martín Guzmán, si bien se terminó aprobando lo que él quería que se aprobara, la condición para el acuerdo con la oposición fue descartar el plan de Guzmán. El plan de Guzmán no tenía que estar en consideración porque todos consideraban que era un plan
horrible. Entonces, en ese sentido, hay un acuerdo de las fuerzas políticas en que Guzmán no está haciendo bien su trabajo en términos de ministro de Economía, pero por ahí sí hizo un buen trabajo en términos de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Con lo cual, alcanzado un acuerdo, hay que ver si Guzmán se puede sostener como ministro de Economía. ¿Y quién lo sostiene, además de Alberto Fernández, que, bueno, que es evidente? Mira, a Guzmán hasta ahora se decía que lo sostenía, que no sabían con quién reemplazarlo. Y para no quebrar aún más esa fisura que venía incipiente en el frente de todos, con esas cartas de Cristina, con esos ministros que renunciaban y que no renunciaban, parecía que la remoción de Guzmán iba a abrir un nuevo frente de batalla en el frente de todos. Pero con esta fractura consolidada, habrá que ver si Alberto Fernández no decide poner un hombre de mayor confianza, más allá de que Guzmán le tiene confianza, pero le ha perdido mucha confianza en el último tiempo. Sin olvidar, sin ir más lejos, lo mandó a Houston esta precisa semana a la convención de los petroleros. No lo quiso tener cerca. Deslizó también Alberto Fernández esta semana de que estaba, bueno, atravesando su primer mandato, ¿no? Como casi confirmando que iría por otro. Digo, ¿y cuál es el sustento con el que cuenta en este momento? Porque no fueron más que algunos diputados, en el caso de los diputados del Congreso, que pertenecen al peronismo, que lo terminan sosteniendo. Digo, ¿con qué sustento termina contando para una próxima candidatura? Porque así lo deslizó de alguna forma, ¿no? Bueno, él lo deslizó, tiene que ver con estas señales internas que en realidad se están hablando más para adentro que para afuera, estos mensajes que se envía a Cristina, como rompió el silencio ayer a través de ese video extraño, claro, o las palabras de Máximo. Bueno, me parece que se hablan entre ellos, se están pasando mensajes. Alberto, lógicamente, no tiene ni fuerza territorial ni sustento, pero logró en el Congreso, en la Cámara de Diputados, logró 257 votos. Habrá que ver qué sucede en el Senado, pero es un respaldo importante para el boicot que planteó la Cámpora, que quedó reducida a una expresión muy mínima en lo que fue el Congreso. Bueno, recién mencionabas lo que sucedió en la manifestación, ¿no? Puertas afuera del Congreso y esa facción que terminó, digamos, arrojando desde piedras, bomba Molotov y demás. Y, claro, también dañando el propio despacho de Cristina Fernández y después un video que ella misma publicó, cuasi cinematográfico, mostrando justamente cómo había quedado. ¿Qué quiso decir en ese mensaje, Cristina? Yo creo que el mensaje de Cristina es algo peligroso, porque si lo repasás, dice, ¿cómo me van a agredir el despacho a mí, que soy la que siempre los defendió, que siempre estuve en contra, que siempre estuve de su lado? Pero nunca condena el ataque. Lo que está diciendo Cristina es que las piedras vayan a otras ventanas, no que no vengan piedras al Congreso, porque nunca condenó el ataque, lo cual es un mensaje peligroso que habla de esta falta de convivencia democrática que existe en la Argentina, donde cuando se vota algo que a un grupo no le gusta, van y tiran piedras y prenden fuego y hacen los disturbios, que es un país anárquico en donde por momentos veíamos zonas liberadas, o parecían serlo. ¿Crees que esto termina atentando con la democracia, o se trata de un grupo, de una facción y no es más que eso? ¿O esto puede contagiar a futuro en distintas manifestaciones, digamos, que este tipo de desmanes se puedan seguir armando? Bueno, generalmente esto se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo termina. Y si uno repasa un poco la historia, las internas peronistas o los problemas cuando tienen los peronistas, en general terminan de muy mala manera para la Argentina y de manera sangrienta. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que hay una idea de Alberto Fernández de empezar a bajar el tono a esta fractura. Habrá que ver qué sucede en el Congreso, en el Senado de la Nación la semana que viene. Pero hay una idea del gobierno de decir, bueno, ya nos separamos en esta parte, pero nos quedan 2 años de gobierno y no nos conviene a ninguna de las dos partes enemistarnos tan violentamente. ¿Se aprueba o no en el Senado? Todo indicaría que sí, que los números los tienen. De hecho, Alberto Fernández hizo una reunión con gobernadores y solo faltaron 3 de los gobernadores peronistas. Faltó Capitanich, Kicillof y Alicia Kirchner. Por supuesto, todos por obvias razones. Se sabe que hay varios senadores que van a votar en contra, seguramente Parrilli, Sagasti, pero los números, teniendo en cuenta lo que ocurrió en diputados, le alcanzarían al gobierno para pasar y que sea ley la refinanciación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hay que ver no es si sale o si no sale, sino cuán herido queda el gobierno políticamente.
Te llevo un momento nada más, Javier, al plano internacional, sobre todo por lo que está sucediendo, la invasión rusa sobre Ucrania y efectos colaterales que ya empezamos a sentir a los argentinos, ¿no? Digo, veíamos como una guerra a distancia, por supuesto solidarizándonos con todo lo que está sucediendo allá, pero uno creía que, bueno, que iba a tardar en llegar el coletazo, sin embargo ya hay subas de precios en distintos ámbitos. Sí, eso ocurre y me parece que va a seguir ocurriendo porque el mundo occidental ha tomado la decisión de ser prudente en materia bélica. Así es. Y no generar un enfrentamiento, pero has decidido ser acelerado y despiadado casi con las sanciones económicas, que no se han conocido de esta naturaleza en la historia de la economía mundial, a un país al que están sometiendo a terribles sanciones al país, a sus millonarios, a sus empresarios, a sus ciudadanos. Con lo cual, por supuesto, que esto que es de una envergadura tan grande económicamente va a tener consecuencias para todo el mundo si es que no se soluciona en el corto o mediano plazo. Bueno, y en ese sentido, justo cuando el gobierno está pensando en tratar de limitar subsidios y demás, no es el momento propicio, ¿no? Porque evidentemente el aumento del petróleo repercute y va a repercutir acá y eso inmediatamente en las tarifas de luz y de gas, es decir que también nos agarran un mal momento. Bueno, eso es una de las principales objeciones que hacían al programa económico que planteaba Guzmán, que es ya de vino letra muerta. No solo era malo, era muy criticable, incluso desde lo técnico, sino que ya no tenía sentido las previsiones económicas que hacía porque con los nuevos valores de la energía, con los nuevos valores de los commodities, ya había que hacer todas las cuentas de cero de nuevo para ver en cuánto había que ajustar o no, o si no lo quieren ajustar, en cuánto había que revisar las cuentas públicas. Bueno, así estamos. Veremos qué pasa un poco más adelante. Seguramente nos vamos a encontrar una vez que este convenio, proyecto ahora con el Fondo Monetario Internacional sea aprobado y veremos entonces en adelante cómo nos van ajustando, porque evidentemente algún ajuste nos va a tocar y veremos si de una vez por todas podemos empezar a tirar todos para el mismo lado también, ¿no? Sin duda. Ojalá que incluso lo que vemos con la guerra nos haga dar cuenta que Argentina tiene enormes oportunidades una vez más de empezar a crecer y desarrollarse. Pero bueno, todo indicaría, y no quiero ser pesimista, pero todo indicaría que una vez más vamos a desaprovechar las oportunidades que se nos presentan en el mundo. Javier, gracias y además felicitarte. Estás en Canal 26 todas las noches, de 10 a 12 se te puede ver ahí. Así que bueno, bienvenido a este proyecto para este año. Bueno, muchísimas gracias y estamos ahí de 10 a 12 en PM Noticias, así que muchas gracias por el detalle. Un abrazo una vez más. Chau, chau, gracias. Vamos a hacer la primera pausa en Semanario y después quédense ahí, pegaditos, porque les vamos a hablar sobre una novela en particular que los va a cautivar y me parece que van a tener todas las ganas de ir a comprarla. Quédense ahí, ya venimos. Oh, yeah.